Alberto, buenas noches. Gracias por acompañarnos en Vaya Talks. ¿Cómo te va? Gracias, Alfonso. Efectivamente, Alberto Alfonso soy yo. Bueno, fue. Incluyéndome, Alfonso. Sin querer queriéndome, digo. Así es. Bueno, primero, Alberto, ¿cómo estás? Mi primera pregunta. Tendrá el tema político. ¿Cómo estás? ¿Cómo en general, Bueno, gracias a Dios trabajando en mis temas profesionales y académicos. Estoy avanzando en un libro sobre la democracia y la OEA, que es un recuento de toda esta lucha que hay entre el apoyar los sistemas democráticos, hacerse los locos cuando hay situaciones que desfiguran la democracia. En algunos casos se ha apoyado pues, durante muchos años los golpes y en otros se deja pasar o se consiente situaciones que desnaturalizan el sistema. Y por otro lado, el principio este de no intervención, que naturalmente fue el que estuvo presente antes de la Segunda Guerra Mundial y que permitió precisamente que Alemania se rearmara y que los ingleses y los franceses más bien miraran con toda tranquilidad mientras se disolvía Europa, ¿no? ¿Verdad? Entonces, es un tema que me ha apasionado, voy por la página 320 más o menos, pero estoy haciendo un estudio a fondo de lo que han sido las intervenciones de los embajadores, las actuaciones de los países. Tú ves, por ejemplo, cómo Venezuela, que siempre estuvo en el lado de la democracia hasta Chávez. Cuando Chávez entra, cambia totalmente la posición de Venezuela, pero sin embargo, cuando se produce, digamos, la actuación de Pedro Carmona Stangas en el año 2002 y a Chávez lo envían, digamos, detenido, inmediatamente empiezan a clamar por la democracia el embajador en Venezuela, que se llama Valero, Jorge Valero, digamos, ya parecía una persona absolutamente ganada para la democracia y luego vuelven a todo lo que ahora dicen, en donde nadie puede ni siquiera llamarle la atención porque lo consideran una intervención, cosa que es un tema que tenemos que debatir mucho en América Latina, a ver si queremos efectivamente un continente unido en el sistema democrático y además entendiendo lo que es la democracia, definición que hizo la Carta Democrática Interamericana en el Perú precisamente en el año 2001. O si sencillamente seguimos mirando para otro lado y nos da lo mismo y se termina siendo la OEA una unión comercial, ¿no? O de apoyo comercial. Así que en eso ando, en lo académico. Cuando estuve presentando la entrevista que tendríamos hoy día, al principio del programa, traté de hacer una presentación de tu CV y después dije, mejor voy a preguntarle a Alberto para que él nos ilustre un poco, porque es bueno siempre un poco de contexto histórico en torno al invitado. Y entonces por eso es que yo recuerdo, y corrígeme por favor, de repente así avanzamos y en la parte biográfica, que es cortita, pero me parece central. Tu experiencia política, yo la recuerdo claramente en el APRA al principio, y Sí, corrígeme claro. por favor, y después en el movimiento de bases sayistas, y después en el Partido Popular Cristiano, y después, digamos, en otra, digamos, Después del Partido Popular Cristiano, ¿ya no había yo otro digo, partido? Sí. no, yo ingresé a formar con Fernando de la Flor, formamos con Ángel Delgado, con César Rodríguez Rabanal, con Aurelio Loret de Mola, con Julio Kotler, el Foro Democrático, que fue la estructura más importante de organización política que hubo en el país, a pesar de no ser partido, en los años 90, en la década de los 90. Luego decidimos no participar porque habíamos dado la palabra de que no íbamos a participar en un proceso electoral porque nosotros habíamos convocado a personas de todas las tendencias para que viniesen a hacer un poco la puntualización de lo que eran las ventajas de la democracia frente a un sistema autocrático. Entonces dejamos pasar esa oportunidad. En el 2005 formamos la Fuerza Popular, la Fuerza se llamaba Fuerza Democrática, el partido, Democrática. Fuerza Democrática, y con la Fuerza Democrática participamos, no tuvimos fortuna, yo tuve ahí un muy mal cálculo.
político, digamos, a pesar de la experiencia, pues alguno a veces se deja llevar por circunstancias que no son las correctas y, bueno, no le va bien. Y de ahí prácticamente decidí no seguir participando a nivel protagónico en las líneas políticas, ayudando, sí, en algunos casos. En el 2007, en el 2000, perdón, durante el gobierno de Toledo, se me designó como embajador del Perú en la OEA, presidí la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos y presidí, tuve la suerte de presidir la Asamblea Permanente, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Y fundamos ahí una, digamos, una institución que hasta ahora queda, que se llama la Cátedra de las Américas, que hace que... pueda participar en conversaciones, en diálogos con todo el continente, es decir, desde ahí se emite a todo el continente conferencias. La primera fue de Jimmy Carter, pero han estado Colin Powell, ha estado Felipe González, ha estado Ricardo Lagos, ha estado, en fin, todo el mundo prácticamente importante. Como en Washington es la casa del jabonero, que el que no cae rebala, siempre hay alguien a quien se puede invitar de ese nivel, y eso hasta ahora sigue, ¿no? O sea que eso fue. Y después, ya en el año 2016, ya retirado varios años de la actividad, digamos, protagónica, un grupo de jóvenes encabezados en ese momento por David Torres, Enrique Peramás y otros jóvenes interesantes desde el punto de vista de su formación, me pidieron que los ayudara a formar un grupo político que ellos querían entrar. Les dije que los ayudaría, fundamos la Unidad Democrática de Centro, que es el esfuerzo en el que ahora estoy, a pesar de, digamos, la muy mala planificación o el muy mal diseño que se hizo en esto que se llamó la Comisión de Notables, creo que le llamaron, no sé cómo, en la época de Vizcarra, donde prácticamente descuartizaron lo que es un sistema político, e incluso lleva a que el día de hoy, cuando estamos frente a una salida, tengamos, si es que no se reforma ese sistema político, que volver a elegir para cualquier nuevo proceso entre los mismos que están ahora. Es decir, lo único que vamos a hacer es cambiar de silla, pero los actores van a seguir siendo iguales, ¿no? Ya. Ahora, te agradezco por el contexto de tu experiencia, porque me permite comenzar con la primera pregunta. Antes de hablar de la coyuntura nacional, dame tu opinión, por favor, sobre la visita del presidente de la República en las últimas horas a esta cuarta cumbre empresarial de las Américas en Los Ángeles, Estados Unidos. Él ha estado ahí, digamos, ha ido con una comitiva en el avión presidencial, ha presentado el día de hoy un discurso. Hay unas imágenes de lo que ha sido la presencia del presidente de la República allá, recibido por el embajador George Forsyth. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la relevancia que tiene un viaje como este en la actual circunstancia y contexto nacional, Alberto, internacional? ¿Cómo lo aprecias? Bueno, a ver, desde el punto de vista de la presencia de un presidente en una cumbre, a mí me parece importante porque se relaciona con los demás presidentes de América y puede adelantar conversaciones, hacer acuerdos, etcétera, etcétera. Eso siempre y cuando el presidente gobierne al país. Lo que sucede es que en este momento el ciudadano que tiene el título de presidente en el Perú no gobierna al país, al contrario, destroza al país y además está en una situación muy mala en relación a la apreciación pública que se tiene de él y de la manera como conduce a la nación, que con las justas lo eligió por muy estrecho margen y además con muy poca votación. Y además es tan poco preparado verdaderamente en todo tipo de cosas que dudo mucho que pueda hacer una presentación decorosa, aun cuando le hagan el discurso. Hay un problema de comunicación, creo. Esta es la segunda vez que se congela la imagen, ¿no? Correcto. Esperemos que el otro logre hacerlo, logre reconectar. Bueno, esto es prueba de que estamos en vivo y en directo.
Son las 19 y 21 minutos, las 7 y 21 minutos de la noche de hoy, 8 de julio. Sí. A ver. Y se cortó, sí. Alberto, pero ahora sí. Un poquito, sí. Perfecto. Entonces, estabas hablándome justamente de la poca preparación que tú aprecias en el presidente Pedro Castillo. Claro, efectivamente. Que además es una poca preparación o una calificación que no sale de lo que yo pueda decir ahora. Es decir, la primera irresponsabilidad, la primera infracción constitucional que comete Pedro Castillo, a mi criterio, es presentarse para un cargo para el cual no está preparado, lo cual es muy dañino para la nación y además no cumple con los requisitos establecidos o las posibilidades de cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 118 del texto de 1993. Es decir, como lo definió Guido Bellido o Cerrón, ya no me acuerdo, que son tan culpables como él por precisamente esto. Ellos dicen que llevaron a la presidencia en su partido, que creen que es el que ganó las elecciones, a un sindicalista básico. Entonces yo le haría una pregunta a cualquier persona de un partido si llevaría como candidato a la presidencia con responsabilidad por el país a un sindicalista básico. Y eso es lo que ha hecho Cerrón, y eso es lo que ha hecho Bellido, y eso es lo que ha hecho toda la gente esa que pertenecía a Perú Libre, ¿no? Que pertenecía, digo, porque ya de 37 están como aquel dicho del demonio de los Andes, de la batalla del demonio de los Andes, que cuenta creo que Ricardo Palma, ay, 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 mis cabellitos Maire, uno a uno se los lleve el aire. Y eso es lo que está pasando con esa bancada, ¿no? Ya de los 37 que quedaban, solo quedan 36 y después hasta 16, ¿no? Ahora, entonces, tú lo que precisas es que, bueno, un hombre que no está preparado, que no entiende las cosas y que tiene una circunstancia bastante compleja localmente, hay entonces un cuestionamiento legítimo para preguntarse por qué debería ir. Alguien ve la entrevista y nos pregunta, José Luis Acá, ¿en las actuales circunstancias no era oportuno enviar al ministro de Relaciones Exteriores? ¿Mejor? Mira, pudiera haber sido porque el doctor Landa por lo menos habla fluidamente e hila conceptos diferentes, no mezcla género con número, cosa que puede importar poco porque hay mucha gente que, digamos, dentro de ese cónclave que no habla castellano, sino habla inglés o habla francés o habla portugués, y en consecuencia esto que a nosotros nos suena a cualquier muchacho de tercero de primaria que ha estudiado castellano o español, que es el idioma de Castillo, además, porque Castillo no habla quechua tampoco, ni habla aymara, ni ninguna de las lenguas peruanas, no conoce tampoco la manera de concertar género y número, por ejemplo, y eso, claro, a quienes nacimos acá y nos hemos educado en el Perú, cualquiera sea su colegio, nos llena un poco, digamos, la sensación de compartir una lengua con entre todos, ¿no es verdad? Ahora, entonces, dicho esto, Alberto, entro por ese lado a la conversación de la coyuntura, porque la impresión que nos puede dar algunos es que el presidente continúa huyendo y el viaje es un capítulo más del escape de Pedro Castillo, ¿no? Él, como sabes tú bien, ahora lleva 106 días sin responder a la prensa. La última vez que habló con la prensa fue la vez que dijo, ustedes son un chiste, ¿no? La prensa es un chiste. Antes había tenido esa entrevista con la gente de CNN y otras más, pero después desapareció y nuevamente se mantiene en silencio. Pero este silencio, Alberto, es peligroso o muy delicado, y es la pregunta, en esta coyuntura en la cual hay tanto de lo que él debería de aclarar, ¿cómo ves esa posición del presidente de la República? Como otra infracción al texto de 1993, a lo que se conoce como Constitución. En primer lugar, porque una de las atribuciones o una de las obligaciones que le dicta el artículo 118 es representar al Estado dentro y fuera de la República. Pero no lo representa ni siquiera dentro, porque no cuando conversa con las personas, cuando habla con los peruanos, no representa al país, de lo único que conversa es de que él no va a meter la uña y que lo están tratando de ligar con todo aquello que efectivamente el título que tú has propuesto ahora parece que es una organización de mala entraña la que gobierna
o la que está en el gobierno del país de alguna manera, ya, porque ya no solamente se trata de pareceres, de escuchas, sino que hasta el propio fiscal ha validado eventualmente los, eventualmente no, directamente los audios en la fiscalía se ha validado, digamos, las voces del ministro, de su secretario general, de su amigo íntimo, de los sobrinos y de cuanta gente lo ha rodeado, y él no ha dicho una sola palabra respecto a esa responsabilidad, por último, que él tenía de haber llevado a esta gente a gobernar con él, no obstante la cantidad de actos totalmente irregulares y reñidos con las leyes del país que están cometiendo, ¿no? Por otro lado, tampoco dirige la política general del gobierno, porque no tiene la menor idea del asunto, o sea, no dirige nada. Es una persona que se refugia en una barrera de guardaespaldas o de policías, más que de policías, de guardaespaldas, que sabe lo Dios de dónde serán y que sería bueno conocer su origen y además la manera como se les paga, que impiden que no solamente los periodistas, sino cualquier peruano se le acerque, ¿no? Eso no se vio nunca en Belaúnde, no se vio nunca en Alan García, no se vio nunca en Ollantumala, no se vio nunca en Pedro Pablo Kuczynski, no se vio menos en Valentín Paniagua, es decir, no se vio nunca. Es decir, una persona que no puede dirigirse al país, no puede dirigir al país. Para tú dirigir al país, tienes que poder dirigirte al país, tienes que poder conversar con el país. Si no conversas con el país, entonces, ¿cómo vas a dirigir al país? Entonces, estás violando este artículo, pero también está infringiendo la Constitución porque le corresponde al Poder Ejecutivo y a él, por ejemplo, velar por el orden interno y El tema de la seguridad exterior, ya hay una acusación sobre eso, pero aquí no se hace respetar el orden interno. No solamente en el tema de la delincuencia común, sino adicionalmente en lo que ha venido sucediendo en los últimos meses con los centros de producción que existen en el Perú, en donde se ha desatado todo tipo de vandalismo e incluso se le ha dado órdenes a la policía, es decir, justamente al instrumento que tiene él para cumplir con el inciso 4 del artículo 118, a que no actúe. Es decir, este artículo, que es velar por el orden interno, simplemente no lo cumple. Entonces, infringe las obligaciones las obligaciones de su cargo. Ya estás viendo tú que por lo pronto ahí tienes tres en las cuales ni siquiera cumple. Ahora, si a eso le sumas que al designar ministros no cumple con lo que establece el artículo 119, que es que para designar ministros tú tienes que nombrar gente competente porque le estás encargando la administración de una rama importante del Estado y nombras gente que ha tenido problemas con la justicia, gente que no tiene ninguna capacidad para llenar ese cargo, entonces sencillamente tú estás despreciando a la nación a la cual tú pretendes gobernar. Otra infracción constitucional, a mi criterio. Alberto, entendiendo lo que tú dices con respecto a lo que el presidente hace o infringe, hay un comentario que nos hace Phil Arenas y que está en el centro de la pregunta. El Congreso no debió autorizar el viaje del presidente, dado que lo que tú estás señalando se podía intuir, pero además hay una coyuntura sumamente complicada con respecto de la oscuridad en la que se mueve su situación, digamos, penal. Y entonces, si esto es así, Alberto, ¿cómo se le autoriza? O si no se le autorizaba, ¿era visto el Congreso como obstruccionista? Y, en fin, ¿cómo aprecias tú eso? Bueno, yo lo aprecio como un error, porque si yo hubiese estado en el Congreso, claro, hubieres el tiempo absurdo del verbo haber, como dicen, pero de todas maneras, creo que la decisión a tomarse era no autorizar ese viaje por lo pronto mientras no cumpliera con estas situaciones. Por ejemplo, ¿qué cosa ha dicho respecto a todas estas personas que están en su entorno y que han sido su entorno y que son su entorno y que ha cometido todo este tipo de actos que son perseguidos por el Ministerio Público con justa razón? No ha dicho una sola palabra, ni de esta ni de otras cosas. Mira, hay temas en los cuales él se comprometió con el país a poner claridad. Tú te acuerdas del tema de Zarratea y de las visitas a Zarratea y todo lo demás.
Él dijo que iba a dar la lista, eso lo dijo cuando era ministra todavía la señora Vázquez, ¿no es verdad? Mirta Vázquez, muy bien. Entonces salió, dijo que sí, que la iba a dar, que en una semana. Muy bien, pero no solamente eso. Él salió a la televisión con una cara de asustado, porque habría dicho, uy, me grabaron, y dijo, no, estoy haciendo una chanchita, es decir, yo mismo le estoy pidiendo plata a empresarios que me han dado para yo poder distribuir. Se le ha preguntado cuánto es esa cantidad, quién le ha dado, cómo le ha dado y dónde está esa plata. Y hasta ahora no dice una palabra, es decir, son hechos que solamente le corresponden a él. Y en consecuencia, si no tiene claridad en eso, si no nos puede decir a los peruanos eso, ¿qué cosa va a decirle a los extranjeros en nombre de los peruanos? Es decir, que en el Perú vale, por ejemplo, copiar documentos, digamos, a un profesor se le permite dar el ejemplo ético de poder plagiar todos sus exámenes. ¿Qué autoridad tiene un profesor de escuela para, digamos, jalar, como se dice, a un muchacho, si es que él es precisamente el primer copión de la República? Y eso, adicionalmente, con otro tema que es absolutamente objetivo. Cuando tú te recibes de maestro, si mal no recuerdo, de magíster, no de maestros, de maestría, no de maestro, no, de magíster, tú tienes que, según la ley, hablar dos idiomas. Es decir, eso es absolutamente objetivo. Hasta ahora el ciudadano Castillo no nos ha dicho cuál es el segundo idioma que habla, porque habla con dificultad el primero y evidentemente no habla quechua, no habla aymara, no habla inglés, no habla francés, no habla ruso, no habla alemán, no habla nada. Entonces, ¿cómo pueden darle, cómo puede él presentarse a tener un grado en el cual evidentemente no tiene la calificación objetiva mínima? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado con el Congreso? Castillo el otro día aparece, lo vi en la televisión, diciendo que hay que se deje el Congreso de criticarlo y de cuestionarlo. Perdón un momentito, yo puedo estar de acuerdo con que el Congreso podría tener un poco más de actividad legislativa, pero el Congreso no puede dejar de ninguna manera de tratar todo este tipo de atrocidades que están sucediendo en el país. Y no puede ser una suerte de caja donde tú tiras todo al olvido. Abres la tapa, tiras un acto impresentable, cierras la tapa y te olvidas del asunto. Y eso es lo que ha sucedido con los ascensos militares, eso es lo que ha sucedido con Bruno Pacheco y los 20 mil dólares, eso es lo que ha sucedido con todo. Entonces el Congreso tiene el deber de hacer oposición firme en ese caso y no dejarse llevar por, digamos, esta prédica o esta narrativa de los sectores vinculados a Cerrón y al terrorismo, que pretenden que no se le puede tocar ni con el pétalo de una rosa al ciudadano Castillo. Eso no es así. Ningún presidente ha sido intocable en el Perú. Ningún presidente ha sido intocable. No veo por qué Castillo no pueda ser, digamos, cuestionado por las diversas inconductas en las que permanentemente incurre, ¿no? El ministro Silva ha sido, digamos, parte central de la historia de corrupción que estamos conociendo y que la fiscalía ha descubierto o sobre la cual está indagando las responsabilidades penales, ¿no? En la transcripción muestra aparentemente al ministro Silva con Vía Verde en una entrega de dinero. Es lo que tiene que probarse, pero eso hace indicar lo que hemos escuchado. El señor Silva ha sido, digamos, vigilado por pedido de la fiscalía y la policía dice que entonces en sus comunicados que lo estaba vigilando, pero el día que sale con él... La constitución política permite que el presidente designe ministros, que son, en todo caso, en este día, cargos de confianza. Que está con Lúcar hablando, este día ya estaba, se supone, la policía con la orden de vigilarlo, todavía no de capturarlo. O sea, entrar a un sector como el transporte supone un conocimiento previo al sector que usted no tenía. Sí, porque yo, por ejemplo, soy conductor.
Además, el Ministerio de... No entendí cómo conductor. Claro, por ejemplo, estudias lo básico. Dice que era conductor, ¿a qué se refiere? Yo solo tengo mi brevete. Bueno, entonces, en fin, mucho que decir de esto, pero... Ahí tienes otra infracción constitucional. ¿Por qué? Porque el inciso noveno del artículo 118 dice que es deber del Poder Ejecutivo y en consecuencia de él de cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales. Es decir, él ya sabían los órganos jurisdiccionales y ya sabían los órganos del Poder Ejecutivo que tenían que poner cuidado con que esta persona no se escapara, como sucede con Pacheco, como sucede con el sobrino y todas las otras personas. Entonces, si tú no despliegas la tarea para la cual fuiste elegido y para la que constitucionalmente estás obligado a realizar, entonces estás infringiendo la Constitución directamente. Y mira tú que aquí hay un tema que hay que plantearlo. Tú dices, no, hasta se le ha puesto una recompensa para ver quién ubica a Pacheco o quién ubica al sobrino que se llama Fray, creo, ¿no es verdad? Muy bien, y ponen como recompensa 10,000 soles. Yo te aseguro, casi te aseguro, digamos, pero la lógica dice eso, que si en vez de poner 10,000 soles pones 300,000 soles por dar la información cierta de esto, más o menos estaría libre en 5 minutos más. O sea, no habría forma. Claro, 10,000 soles, nadie se mete en el tema, seguramente, ¿no? ¿Verdad? Entonces, hay que tener una idea de las proporciones también para este caso. Hay que reclamarle al ministro del Interior o a la persona que le corresponda hacer eso, que sea un poco más consciente de aquello que está haciendo, porque lo que ha presentado es una pantalla nomás, ¿no? O sea, es una pantallita bien débil, bien tenue, ¿no? Ese es el tema. Y te hago una pregunta, porque el presidente de la República, en su defensa, Alberto, ha dicho que esta es una conspiración. Esta es una conspiración de todo tipo, ¿eh? Escuchemos un segundo lo que dice el presidente, hace unas horas antes de partir. Pero aunque le salga ronchas, vamos a seguir al lado del pueblo y atender al pueblo. Y debo decirle con indignación que hoy en día se ha desatado una persecución política irracional a mi persona, al presidente de la República. No solamente al presidente, sino a diferentes ministerios. Y el resto de gestiones. ¿No? Y entonces el primer ministro Aníbal Torres dice, es una conjura, es una persecución judicial, fiscal, periodística, todos están contra el presidente de la República. Mira, nadie lo obligó a él a reunirse en Zarratea con gente a la que ni siquiera se le pedía nombre, apellido y se daba cuenta al país de qué cosa era de lo que estaban hablando. Acuérdate de las mentiras de Carrasco Millones cuando dice primero que fue a hablar de tema de defensa y después que no fue a hablar de tema de defensa, sino de temas personales, de algo de su mamá, alguna cosa de esa, ¿no es verdad? O sea, me voy acordando, así como el problema es que son tantas cosas que ahí es difícil mantener el rosario de cosas en las que está. Pero en segundo lugar, nadie lo metió en eso, nadie lo metió en lo de la chanchita, nadie lo metió en la tesis. ¿Qué conjura ha habido para el tema de la tesis? ¿Qué conjura ha habido para que él vaya a algún sitio o para que copie la tesis? ¿Qué conjura ha habido para que él vaya a pedir determinados ascensos militares? ¿Qué conjura ha habido para que reciba a gente que al día siguiente de haberla recibido gana una licitación y después aparecen las personas que están colaborando con la justicia y dan exactamente los datos que tú los corroboras más o menos con la exactamente con las fechas? Es decir, se hace la licitación, van donde este personaje y al día siguiente gana. Es decir, ¿y qué está diciendo ahí? ¿Qué pasa con las demás administraciones? O sea, como que con las demás administraciones, ¿cuál es su argumento? El mismo argumento que usó en algún momento un candidato fujimorista al Congreso, decir nosotros matamos menos, o nosotros robamos menos, o nosotros cometimos menos delitos. ¿Eso es lo que está diciendo? ¿Eso le parece algo importante? Eso es lo que está diciendo, clarísimamente, ¿no? O sea, no es la primera vez lo que ha dicho el abogado del señor Silva. Ha dicho exactamente lo mismo. No es el primer fugado, no es el primero que se pone a resguardo. O sea, todo el mundo hace lo mismo.
Es increíble, pero bueno, pero entonces, pero entramos a un tema que quiero tocar especialmente, que es la crisis moral, Alberto, que se presenta frente a situaciones como esta de los líderes principales. Entonces, ¿qué corresponde hacer? Es la pregunta. Bueno, yo creo que él está en el caso de vacancia por incapacidad moral. Y aquí cabe lo que se llama en el mundo sajón un impeachment, y especialmente en la manera como el impeachment se trata en los Estados Unidos. Porque en los Estados Unidos, cuando tú tienes un personaje, no necesariamente un presidente, puede ser un juez, ahí a los jueces están sujetos al impeachment, y que está cometiendo atrocidades, lo que hacen es, primero lo sacan y después lo enjuician, si es que hay mérito para el juicio, pero él está teniendo una conducta desviada de lo que son los propósitos de la República en su quehacer diario, y en consecuencia tú no puedes permitir efectivamente que una persona que todos los días comete atropellos, comete desatinos, impertinencias, siga en la presidencia de la República, porque eso le hace un inmenso daño al país, nombrando ministros a cualquiera que sea, sin ningún tipo de preparación, diciendo las cosas que dice, enfrentando a los peruanos, meciendo a la ciudadanía. Acordémonos, por ejemplo, de la mecida que le dio al cardenal Barreto, y creo que fue a Max Hernández, que fueron juntos al Palacio, y que les dijo que de todas maneras él iba a resolver el asunto, o a los periodistas que fueron a Palacio de Gobierno en diciembre del año pasado. Es decir, o mece o miente, o entra en situaciones que no aclara para nada, no contesta al país, no contesta a la prensa. Entonces, ¿de qué se trata? O sea, no, a uno no le salen ronchas, por conocer la verdad. Eventualmente podrían salirle ronchas de la alergia que se tiene a que se mienta de esta manera. Ahí podría ser que salgan ronchas. Pero en todo caso, todos los actos en los cuales él está participando y por los cuales está siendo cuestionado por el país son actos en los que él se ha metido solito. Es decir, ni siquiera le han tendido, vamos a decir, una celada, una emboscada, no nada. Él solito se mete en esos temas. El nombramiento de prefectos de gente vinculada o, admiradora, o por lo menos, lisonjera de las posiciones de Sendero Luminoso del terrorismo. ¿Quién le ha dicho que nombre a esas personas? Cuando el 99.9% de la población peruana, estoy seguro, repudia al terrorismo. Sin embargo, él nombra como sus representantes para el gobierno de esas circunscripciones a gente que está precisamente en esta condición. ¿Quién le dijo nombre a estas gentes? ¿Quién lo obligó? Entonces, ¿de qué conjura habla? ¿De qué situación concertada habla? De lo que sí se puede hablar es de qué manera vamos a enfrentar este fenómeno verdaderamente tenebroso que él de alguna manera le da faz cara, ¿no? Claro, pero ahí tienes el problema de que has hablado de que tenemos que pasar por el Congreso de la República y no hay 87 votos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos? Y la segunda pregunta que te hago ahí nomás pegadita es, ¿cuál es el papel que tú ves que juega la calle o las marchas en esta situación de tratar de buscar o apoyar en una solución, una salida de Pedro Castillo constitucional legal? Bueno, en primer lugar, yo creo que al Congreso y a los congresistas hay que hacerles una reflexión. Y ellos todos, porque ninguno de ellos puede dejar de pensar realmente salvo los que han ido con él en su bancada, algunos que tienen, nivel de sindicalistas básicos, pero eventualmente la mayor parte de ellos inclusive pasaron la valla de sindicalistas básicos, ¿no es verdad? Tienen que darse cuenta que esta persona le está haciendo un tremendo daño al país, más allá de todas las discusiones que esos parlamentarios tengan respecto a otras cosas, incluso a cosas personales. Pero aquí, hay que hacer un paréntesis, hay que resolver este problema y después, con menos animosidad, se continúa en la vida nacional. Pero lo que pasa es que la persona esta
es justamente el que causa esa alergia permanente al país, ¿no? Hoy día estamos perdiendo cantidad de oportunidades y cantidad de recursos por su proceder absolutamente inexplicable. Y eso va en perjuicio directamente de la gente que tiene más necesidades, porque si tú no tienes los ingresos de la explotación minera, o si no puedes, digamos, atender perfectamente el campo, ¿quiénes van a pagar los platos rotos? Los platos rotos los van a pagar los que menos tienen, en primer lugar, y en consecuencia ellos no es que se esté, digamos, haciendo cosas para beneficio de este sector del país, sino al contrario, se les está perjudicando directamente, ¿no? Entonces, los congresistas tienen que tener claro eso. En segundo lugar, tienen que tener coraje para poder enfrentar situaciones difíciles. El presidente Truman, hay una frase del presidente Truman en el Centro Carter en Estados Unidos que dice, aquel político que no es capaz de ir en contra de la corriente en un momento determinado, no puede pedirle a su país o a su circunscripción el honor de poner el peso de esa circunscripción o de ese país sobre sus hombros. Y eso es lo que pasa con muchos parlamentarios, que simplemente se dejan llevar como el viento. Salen en la mañana, tiran una pluma y ven para dónde va, y entonces ellos dicen más o menos lo que va al lugar de la pluma. Pero en segundo lugar, hay otras formas. En el tema de la infracción constitucional, tú puedes ir por otro camino y eventualmente proceder, digamos, también a plantear la incapacidad de esta persona o de esta persona, no solamente por la vacancia, sino por la infracción a la Constitución, ¿no? ¿Eso lleva a una destitución, Alberto? No. Sí, la infracción a la Constitución lleva a que efectivamente, deje de poder cumplir durante el tiempo que determine el Congreso, hasta 10 años, cualquier función pública, empezando, por cierto, por la del presidente, ¿no? ¿Cuántos votos se necesitan? Ese es un tema, pero yo diría que en ese caso se necesita la mayoría simple, ¿no? O sea, no hay en este tema una... cuando hubo el pedido de vacancia, me acuerdo que esto es una resolución del Tribunal Constitucional, en el caso de Toledo se dijo que se requerían 87 votos para poder proceder a eso, pero estábamos hablando de otra figura, no estábamos hablando de la infracción constitucional, estábamos hablando de la vacancia por incapacidad moral, ¿no? Ya, entonces, sin Congreso no hay salida. La calle, las marchas... No, pero el Congreso, yo insisto en que los peruanos tenemos que ser tenaces con este pedido a los congresistas, y en esto especialmente quienes están en provincias o quienes están en lugares en donde son representados por estos ciudadanos, deberían de insistir constantemente en este pedido en sus propias circunscripciones, ¿no? Ya, pero vuelvo a decirte, porque la realidad es que no hay votos, Alberto. Porque el presidente tiene, sorry para decirte, 44 claros. Esos 44 no admiten tu razonamiento, me parece, porque lo tuyo lo entiendo para los otros, pero para los perulibristas, para los que están aconchavados ahí, que son 44 claves y claros, aparentemente eso está muy bien, digamos, blindado en favor del presidente. ¿O tú crees que se puede resquebrajar? Yo creo que se va a resquebrajar, y que se va a resquebrajar prontamente. Prontamente. ¿Por qué? Porque no hay, pues, o sea, no puede haber 44 antipatriotas, digamos, en esa posición. No puede. Pero en todo caso, hay que continuar. Digamos, este tipo de batalla. Mira, cuando nosotros empezamos la batalla contra el autoritarismo de la década de los 90, decía Montesinos, decía, porque yo estoy seguro que eso no era verdad, que las encuestas le daban a la persona que se hizo del poder 85% y 15% a quienes lo adversábamos, ¿no es verdad?
Y sin embargo comenzamos con una campaña lenta, firme, sin tregua, y cuando terminamos el proceso de las firmas del referéndum, teníamos nosotros 76% de aprobación y la otra persona solamente 12%. O sea, se había volteado la situación. Bueno, en la medida en que hay una actuación conjunta en donde no empiezas a excluir a unos y a otros, sino que efectivamente, como en el caso del Foro Democrático, llamas a todos en aras del interés de la República y empiezas a entender que aquí hay un fin superior, pues nada, tendremos que marchar juntos. Y luego, a diferencia de lo que sucedió a la salida a la huida de Fujimori, pues entonces habrá que recomponer el sistema político, porque si no vas a tener lo mismo que has tenido ahora, ¿no? O sea, no vas a poder tener nuevos actores. Dos preguntas finales. La primera es, el peso de la calle, ¿cómo lo aprecias? Importante, siempre importante. Yo creo que va a ir creciendo. Creo que van a ir sumándose cada vez más actores. Importante, y tiene que ir de la mano con quienes están en el Congreso de la República. Mira tú, una de las tragedias, digamos, de las falencias que se siente en el Congreso, una de las razones de las falencias que se siente en el Congreso, estuvo en esta propuesta de que no hubiese reelecciones para el Congreso. El tema de las no reelecciones tiene sentido en la medida en que quien está gobernando tenga acceso a los recursos y no puede usarlos a su favor. En el caso del Congreso, la idea está parte de otro lado, parte de que se vaya renovando el sistema político. Y yo he planteado en diversos trabajos, incluso en el Manual de la Constitución, que es el último libro que he publicado, mi libro número 17, dice, efectivamente, hagamos una cosa imaginativa. Si, por ejemplo, hoy día Fuerza Popular tiene 24 representantes, en el próximo Congreso podrá mandar a la reelección a 12 de esos 24. Con lo cual, si tienes 130 diputados, eventualmente, pues 118 candidatos van a ser distintos. O sea que la posibilidad de que quienes se reelijan decidan por el Parlamento son pocos, pero la falta de un Ramírez del Villar, la falta de un Mario Polar, la falta de un Luis Alberto Sánchez, la falta de un Javier Valleriestra, efectivamente tú la sientes, o de un Gastón Acurio, que era un grandísimo senador, no es verdad, tú la sientes el día de hoy. Es decir, falta ese aplomo, por ejemplo, para poder enfrentar directamente y decirle a Castillo, usted no se va, ciudadano Castillo, porque usted no puede salir porque no ha resuelto ni siquiera en lo mínimo los problemas del Perú. Es decir, porque tienen miedo de que la prensa o cierta prensa los ataque. Muy bien, pues que los ataque. ¿Cuál es el problema? Yo me defiendo. De eso se trata la política. Es decir, saber transmitir, saber convencer, saber avanzar en ese tema, ¿no? Eso es la personalidad que da la formación política y que tiene que dar la formación política, que cuando tú haces este tipo de ensayos, en donde planteas, por ejemplo, elecciones internas abiertas, hay que estar verdaderamente medio chiflado en el Perú para plantear ese tema. ¿Cómo vas a plantear eso? Con lo cual prácticamente das la posibilidad a que cualquiera, por cualquier razón, vaya a votar y haga la lista más mamarrachenta para cualquier tipo de Congreso. Es decir, es no entender el sistema político, no entender, no haber participado nunca de esa comisión. La única que había tenido alguna experiencia política real, porque claro, los otros pueden haber sido en universidad, medios trozos o algo por el estilo, pero la única que tenía una experiencia política de partido era Milagros Campos, que es una buena constitucionalista. Por lo demás. Alberto, la última pregunta, y te ruego 30 segundos si puedes. ¿Es Pedro Castillo el cabecilla de una organización criminal? Pedro Castillo es una persona que todavía no la calificaría como eso, pero sí calificaría como una persona que está impidiendo que una investigación sobre una organización criminal donde ya existen pruebas de que se ha actuado delictualmente no pueda continuar tranquilamente. Mira tú
que cuando contesta incluso los cuestionarios, quiere contestarlos por escrito. ¿Quién contesta un cuestionario por escrito a Alfonso? Lo contesta el abogado de la persona que está siendo preguntada. No lo contesta esa pregunta. No lo contesta él. Una cosa es enfrentarte al fiscal que te está preguntando, que te va a repreguntar sobre lo que te faltó, lo que es necesario que completes, y otra cosa es que digas sí, no, quizá, tal vez, de repente, y no entres a resolver el asunto. O sea, la calificación que le cabe es una infracción permanente de distintos artículos del texto de 1993, entendido como Constitución, y además, digamos, una persona que no colabora para nada, a pesar de que debería de ser el que facilita la realización de la justicia de acuerdo a lo que dicen los órganos de justicia en el Perú. Muy bien, Alberto, gracias por este tiempo concedido a Bahía Talks, y te comprometo a otra oportunidad continuar comentando esta coyuntura compleja. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ti, Alfonso, y mucha suerte siempre. Muy amable, ¿eh? Buenas noches. Chao.